el alza continua del combustible y el problema de la pandemia mundial del coronavirus están causando que los artículos u utensilios plásticos muy usados en los quehaceres diarios de los hogares nicaragüenses se estén encareciendo o subiendo de costos y algunos desapareciendo del sector comercio a pesar de la demanda que hay en el consumidor. La resina que produce el plástico. Entonces, ese producto viene de vuelta a Centroamérica con costo más alto. Ha subido todo, William. Todo está más caro. Todo, balde, barriles plásticos, todo. Costa Rica, se importa pues de Costa Rica todo lo que es plástico. Todo está más caro. Todo ha subido. ¿Y la venta? Las ventas están mal, están más bajado bastante. Los productos se han levantado de precio. Porque no solo es a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Entonces, como los precios, la gente que lo trae del extranjero, le trepan a los nicaragüenses. Entonces, los nicaragüenses también le tienen que trepar, al igual que nosotros. Y en este caso, ustedes por el transporte que tienen que traerlo desde Managua. Así es, porque un transporte de allá te cuesta 12.000 córdobas un viaje expreso. ¿Qué tanto han subido el costo de los productos? Más del 20%. ¿Y a raíz de eso, cómo han estado las ventas? ¿Han bajado o se mantienen? A veces se mantienen, a veces bien y a veces mal, porque vos sabes que esta cuestión del negocio es como el mar, a veces sube y a veces baja. ¿Cuál es el producto de mayor demanda por ahora, que se está vendiendo más? Todo lo que se utilizan para las cuestiones de adquirir agua, por lo que a veces viene el agua y a veces no viene, entonces la gente busca lo que es barriles, baldes, para recuperar agua. Desde Somoto, cabecera del departamento de Madrid, se informó William Aragón Rodríguez.